Desde el próximo lunes, 1 de abril, seis nuevas villas de Padre las Casas se incluirán dentro de la ampliación del polígono de restricción de calefactores, lo que significa que 850 nuevos hogares deberán tomar medidas respecto al uso de las estufas a leña. Tenemos una situación de aumento de los, de los episodios críticos que tenemos en Padre las Casas, 111 el, durante el 2018, a diferencia de Temuco, que tiene 71 episodios y a lo cual da cuenta que hemos tenido un aumento en los niveles de, de contaminación de aire. En el polígono de restricción, eh, la, la ciudadanía hoy día va a tener la opción de poder aumentar su posibilidad de, de, de postular al programa de recambio y ello asignándosele un puntaje adicional cada vez que postulen. Agrupaciones ambientalistas son más categóricos en sus críticas respecto a lo que consideran fallido plan de descontaminación ambiental, porque, a su modo de ver, el proyecto solo controla el material particulado sin erradicarlo. Estas medidas que son paliativas, eh, que buscan mitigar el impacto en la salud de las personas, es con un cargo también, obviamente, al bolsillo de la familia. Entonces, acá eh, el Estado tendría que ser más audaz. De poner presupuesto, y eso entiendo que se está trabajando para ver de qué manera se puede poner un incentivo para eh, el recambio de energía de calefacción en estos polígonos. Así es que yo creo que ese es un llamado que hay que hacer eh, al Estado en general respecto a poner los presupuestos que permitan al menos los polígonos de restricción que la familia pueda optar algún incentivo, algún subsidio para el cambio del de artefacto para no estar usando la leña. El diputado del Partido por la Democracia y actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ricardo Celis, se sinceró, pues cree que no hay ninguna chance de eliminar los impuestos al gas y parafina en la Araucanía, pero tampoco la leña es el problema. Yo creo que el problema de fondo son las viviendas, que donde hay que poner acento, hay viviendas de energía cero que aquí en, en Temuco que son de alto costo. Que finalmente requiere muy poco de calefacción, yo creo que hay que avanzar en eso, ¿ah? porque el tema de la leña es muy difícil que se abandone. Me alegro que la leña sea, vaya a ser un combustible, pero probablemente la solución no va por ahí, sino que es una mejora más, porque dado que eh, estamos con eh, pellet y con leña como elemento combustible principal, y veo difícil que se abandone, más ¿ah? por un tema de costo, pero. Claramente, la solución yo creo que va por tener viviendas, mejores, mejores viviendas, mejores condiciones, ¿eh? con estándares distintos. Quienes fueron más duros en sus cuestionamientos con la decisión de la Seremía de Medio Ambiente fue el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, quien cree que no hay un interés real por parte del Gobierno Central en erradicar la contaminación ambiental por la deficiente inyección de recursos para la materia. El Ministerio, en lugar de estar haciendo tantas prohibiciones, debería ponerse las pilas y financiar un plan de descontaminación que hoy día se encuentra desfinanciado. Tenemos una velocidad de recambio de calefactores que es insuficiente, donde eh, el Ministerio no ha hecho el aporte que se requiere para alcanzar la meta de 27.000 calefactores en cinco años. Esa meta ya fracasó. ¿Y cómo nos damos cuenta que esto es un fracaso? Porque en lugar de tener estufas, o vivienda aislada o estufa recambiada, le decimos a la gente que apague la estufa para evitar los niveles de contaminación. Es... Desde el Consejo Regional enfatizan en el desinterés existente en la moneda para combatir la contaminación. Los recursos se terminan transfiriendo a iniciativas para salud que combatan las consecuencias de tener una mala calidad del aire. Al igual que parlamentarios creen que los recursos fuertes deben ir hacia Servio para las aislaciones térmicas y recambio de calefactores, el problema sería que en Santiago no hay un compromiso real por terminar con el histórico flagelo.